La Oficina de Convenciones y Visitantes de Guaymas San Carlos presenta Río Azul, terrenos campestres en Hermosillo y en San Carlos. Presenta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Outdoor Sonora. Un gusto saludarles el día de hoy de Puerto Peñasco. Les vamos a llevar varias actividades de aventura. Como ustedes saben, el buceo es la actividad número uno en este momento de verano aquí. Así que vamos a visitar la isla de San Jorge, de donde les vamos a llevar el mundo submarino de este sitio que tanto nos han platicado y que queremos ver qué es lo que podemos encontrar en nuevos sitios de buceo y compartirlos con todos ustedes. Además, tenemos una cita con don Alfredo Gudiño, que siempre nos recibe de maravilla y nos va a invitar a volar el día de hoy. Le invitamos para que se quede con nosotros y arrancamos Outdoor Sonora. Uno de los primeros puntos que visitamos cuando llegamos a Puerto Peñasco es el Reef, en donde se ubican nuestros amigos de los ultraligeros del desierto, porque son personas de mucha experiencia que nos ofrecen seguridad para divertirnos y poder apreciar tremendos paisajes desde estos aparatos que son de verdad sensacionales. Vamos a conocer un poco más sobre ellos. Continuamos en Outdoor Sonora. Estamos aquí en este sitio que se conoce como el Reef, en esta zona que tanto nos gusta visitar porque hay mucho que hacer. Y como ven aquí a mis espaldas, está uno de los aviones ultraligeros, de ultraligeros del desierto, que bueno, ya tenemos varios años visitándolos y en esta ocasión no es la excepción. Por acá anda don Alfredo Gudiño, que bueno, me da mucho gusto saludarlo siempre que venimos a Puerto Peñasco. Y el paseo en ultraligero es inevitable porque es muy divertido y muy seguro, ¿no es así, don Alfredo? Así es, mi estimado Daniel. Pues tenemos ya algunos años aquí, gracias a Dios, limpiecitos, no ha habido problemas de nada, ¿no? Y invitamos a la gente para que venga y sientan la adrenalina, ¿no? Al tope. Y aparte, pues, si quieren una buena vista de lo que es todo el malecón, la bahía aquí en Puerto Peñasco, desde el aire es lo mejor. Sí, 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 la vista es espectacular. Todos los turistas que vienen, que pasean con nosotros, pues se llevan la mejor impresión de Peñasco, ¿verdad? Porque de arriba, pues, es otra perspectiva y precioso. Ahí se dan cuenta de qué tan bonito es el mar. Platíquenos un poquito nada más así características de lo que es el ultraligero para que la gente sepa de qué se trata este aparato. Bueno, pues es un avión muy divertido, muy fácil de volar, muy seguro. Las alas son especialmente hechas para estos aparatos y pues son muy resistentes, muy sencillos. Y tenemos motores de mucho poder que podemos despegar muy cortito, entras muy suavecito. ¿Y saben por qué también? Porque son muy estables, te vas muy tranquilo. Ahorita estamos platicando de que me llevo el celular. Pues sí, llévate el celular aquí. No se va moviendo, ni sientes que el aire te va empujando el pecho. No es lo que la gente piensa. La gente piensa todo el tiempo que, ay, qué miedo. Ya una vez que suben y se dan cuenta de que es relajado, es muy relajante este vuelo, Quedarte con las imágenes en tu cabeza, ya después grabas. Nosotros sí. No, como lo hacemos todo esto para ustedes, hasta vamos a hacer una transmisión en vivo ahí, a ver qué inventamos. A toda la gente. ¿Listos entonces? A volar. Órale, vamos a volar. Nosotros salimos en los ultraligeros, en un par de ellos, y empezamos, de hecho, a transmitir en vivo en Instagram, aprovechando que la señal
se puede alcanzar hasta los celulares yendo arriba. Hay que tener cuidado, obviamente, con el aparato, con el teléfono, para no perderlo, sobre todo porque las rachas de viento, cuando uno lo coloca de frente, pues son fuertes. Así que hay que tener cuidado para no perder el teléfono en primera instancia. En segundo, se pueden conseguir muy buenas fotografías que podemos transmitir inmediatamente. Y como les decía, hasta en vivo lo podemos lograr. El ultra ligero realiza viajes hacia la zona del malecón, principalmente hacia los altos edificios en donde se hospedan la mayoría de los visitantes que llegan a Puerto Peñasco, y también hacia la parte de La Cholla, La Loma, en donde toda la gente va con sus vehículos 4x4 a divertirse aquí en Puerto Peñasco también. Y como ustedes pueden apreciar, la zona de playa y al fondo toda la comunidad rocaportense que se dedica a diferentes actividades. El turismo obviamente es una de las más importantes, la pesca para algunas de las comunidades cercanas a la costa también viene a contribuir grandemente a la economía de estos sitios, y de ahí se desprende mucho de las relaciones comerciales que hay con Arizona, con California, con Nuevo México, para desarrollar muchos de los negocios que se llevan en este tipo de sitios. Y ustedes ven estas imágenes, es como nos traían aquí en los ultraligeros del desierto, probando un poco de lo que es la destreza de los excelentes pilotos que tienen. Y bueno, a sabiendas de que nosotros queríamos probar un poco de adrenalina, no nada más quedarnos en el paseo normal, para llevarles estas imágenes aquí en Outdoor Sonora. De Outdoor Sonora, si ustedes quieren disfrutar de un lugar en donde se van a relajar con la naturaleza y además tener todos los servicios, los invito a conocer Río Azul. No se les olvide que aquí hay pista de off-road, pista de ciclismo de montaña, alberca, seguridad, tinacos, asadores, bueno, para divertirse en grande. No lo olvide, las diferentes secciones de Río Azul le están esperando. Pues aterrizamos a todo dar, aquí estamos con Ian Snowball, que fue pues el piloto el día de hoy. Ian, qué bárbaro, nos traías ahí salpicándonos de agua con las olas, esa movida estuvo muy buena, ¿eh? Sí, ¿qué tal, qué te pareció el vuelo? Oh, excelente, para llegar a hacer ese tipo de maniobras, ¿qué tanto te tienes que preparar como piloto de ultraligero? Primero hay que saber conocer muy bien el ala. Decías que cuando andas tú solo te gusta hacer algún tipo de piruetas por ahí también. Sí, sí, está más livianita el avión cuando yo voy solo y sí, hago unas travesuras allá. Que... ¿Y esa que hicimos ahorita, la de levantarse y luego dejarse caer ahí de lado? ¿Cómo se llama esa? Es un wing over. Así que cuando le pasa el ala de arriba, que pasa de 90 grados, es un wing over. Así lo llamamos en las alas deltas. Créanme que el estómago sí... mentalmente lo tienes que controlar tantito. Ian, pues muchas felicidades, ¿eh? A ustedes también, gracias. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Outdoor Sonora. Nuestra siguiente parada fue el buceo. Ustedes saben que es una de nuestras pasiones aquí en Outdoor Sonora y nos fuimos con nuestros amigos de Del Mar Charters. Agradecemos la invitación
por parte de José Flores. José Flores, nuestro buen amigo, propietario de Boo Bar, ahí en el malecón de Puerto Peñasco, uno de los mejores sitios de este lugar. Y que bueno, es también un buzo dive master, quien es uno de los grandes promotores de esta actividad en Puerto Peñasco, junto a todo el personal de Del Mar Charters, que además prestan los servicios de paseos hacia la isla de San Jorge para toda la gente que quiere snorkelear o únicamente apreciar la naturaleza, la puesta de sol, que es algo tan extraordinario en Puerto Peñasco. Continuamos en Outdoor Sonora. Estamos aquí en el muelle de Puerto Peñasco, a punto de salir rumbo a la isla de San Jorge. El día de hoy les queremos presentar uno de los mejores lugares para bucear, a partir de aquí del municipio de Puerto Peñasco. Así que los invitamos a realizar este recorrido y a ver qué es lo que encontramos en este sitio, donde nos han hablado sobre todo de la presencia de una gran comunidad de lobos marinos para interactuar en este buceo. Pero vamos a intentar un par de cosas. Primero, un buceo profundo para ver qué es lo que se ve pues a esas profundidades, y después ya quedarnos en la zona de más vida, en donde todos los lobos marinos están jugueteando con los turistas. Así que les queremos mostrar buenas imágenes para que se anime a venir a bucear aquí a Puerto Peñasco. Y cuando el mar está en completa calma, como el día en que nos tocó llegar a esta ciudad, podemos realizar apenas una hora de camino hacia la isla de San Jorge, que viene ubicándose ya en las inmediaciones con Caborca, que es otra de las comunidades que cuenta con una costa grande y donde también hay sitios donde se puede bucear, como es Puerto Lobos. Aunque hay que recordar, en todas las zonas costeras de nuestro estado de Sonora, principalmente en Hermosillo, en partes así como Caborca y de hecho también en Puerto Peñasco, no es tan fácil encontrar compañías que nos lleven a practicar este deporte. Llegamos a la isla de San Jorge, que está aquí a mis espaldas. Como ustedes pueden observar, la forma que tiene, muy interesante esta cordillerita de cerros que está pues en la costa de Puerto Peñasco, muy cerca de Caborca también. De hecho, en anteriores ocasiones hemos estado en las bahías de aquí de enfrente realizando algunos campings en las dunas que tiene por ahí. Y bueno, el día de hoy estamos para buceo. Vamos a entrar primero, estamos alejados de la isla como ustedes ven, a unas rocas, unos cerros que están un poco más alejados, para hacer una exploración para acá, ver qué nos podemos encontrar antes de ir a la lobera a realizar otro par de inmersiones más por esos rumbos. Así que los invitamos para que sigan con nosotros. Ya estamos en Outdoor Sonora, en la isla San Jorge. Vamos a bucear. Y estábamos listos para nuestra primera inmersión. Nosotros pensábamos que podíamos alcanzar una profundidad cercana a los 100 pies para este primer tanque que íbamos a utilizar. Sin embargo, nos dimos cuenta una vez que estábamos en esta zona que la visibilidad era muy, muy pobre y que la profundidad no llegaba a tanto. La presencia de muchos nudibranquios fue lo más impactante que nos tocó ver en esta primera inmersión, y también los peces de muy buen tamaño, principalmente las cabrillas, que es lo que ronda por esta isla de San Jorge. Así que nos divertimos mucho, aprovechamos las condiciones de corriente a favor que se nos presentaron para llevar a cabo una primera inmersión muy, muy divertida aquí en la isla de San Jorge, en Puerto Peñasco. Continuamos en Outdoor Sonora. El día de hoy estamos en una de las playas más concurridas de Puerto Peñasco, como usted puede ver aquí a mis espaldas. Miles de personas se dan cita todos los días durante el verano para disfrutar de estas hermosas playas de Puerto Peñasco, en donde estamos ubicados. Y es momento de agradecer también a nuestros buenos amigos de Peñasco del Sol. Gracias por las buenas atenciones, por ese servicio tan extraordinario que tienen para recibir a todos sus huéspedes aquí en este hotel, que de verdad vale la pena conocer. Si usted quiere pasar una semana o un fin de semana de lujo, venga a Peñasco del Sol. Quiero que sepa que tienen un buffet
delicioso que nos tocó probar durante 3 días que tuvimos la oportunidad de no madrugar para bucear, pero vaya que lo disfrutamos, así que lo invitamos para que lo conozca, las habitaciones a todo lujo y además un gran ambiente, la gente en la alberca, en el jacuzzi, en las camas y además una zona de playa con palapas extraordinaria para disfrutar de todo este paisaje que usted ve aquí a mis espaldas. Así que recuerde, Peñasco del Sol lo está esperando para que usted se hospede y disfrute mucho mejor de Puerto Peñasco. Nosotros vamos a continuar, tenemos más que mostrarle aquí en esta gran ciudad, en este gran puerto de Puerto Peñasco. La vista más espectacular del mundo al mar solo la puedes apreciar en San Carlos. Te invitamos a disfrutar de los más bellos escenarios naturales, creando nuevas experiencias. Guaymas San Carlos, tu propio paraíso. Seguro me gusta. En nuestra segunda inmersión nos fuimos ya hacia una zona exactamente en las loberas de la isla. Estuvimos allí y probamos lo que es el estar constantemente nadando entre los lobos marinos y les explicamos por qué. Esta zona no tiene mucha profundidad, si acaso llega a los 40 pies. Entonces, el buceo se realiza casi al 100% en la zona de la lobera y allí es donde todas las hembras tienen interacción con los buzos y también los machos, que es algo que no vemos comúnmente en la isla de San Pedro Nolasco en San Carlos. ¿Por qué? Porque al tener más profundidad regularmente los buzos tienen la posibilidad de alejarse mucho de las loberas y de esta forma dejar de inquietar a los inquilinos. Pero en esta zona, como regularmente estamos donde mismo, pues ustedes pueden ver las imágenes de cómo hasta 10 lobos marinos estaban constantemente dándonos vueltas, curioseando con nosotros, y aunque el macho no tiene la misma interacción, vean nada más cómo pasa constantemente frente a nosotros, sobre nosotros, para estar pendiente de todos nuestros movimientos. A final de cuentas, el lobo marino macho es el jefe de ese espacio y es por eso que ve a todos nosotros como alguien que de alguna manera está invadiendo su territorio y simplemente nos observa constantemente de cerca para vigilar que todo esté muy bien. Nosotros guardamos la calma, nos movemos al ritmo que ellos nos marcan, así que podemos interactuar de buena manera con estos animales que no tienen para nada ninguna agresividad. Y en el camino nos encontramos otras bellezas como este gusano plano, grandes estrellas marinas y bueno, la situación de las conchas, que ya sabemos en toda la costa de Sonora es de observar y observar diferentes tipos. Fue un buceo muy muy agradable el que disfrutamos con los lobos marinos aquí en la isla de San Jorge. ¿Qué les parece
La lobera que está aquí a nuestras espaldas es una singularidad de esta isla de San Jorge, en donde hemos encontrado muchos, muchos lobos marinos. Tuvimos la posibilidad de bucear con un grupo grande de ellos ahorita. Llama la atención la interacción que se da con los machos, que en otras partes, como en la isla de San Pedro Nolasco, donde comúnmente buceamos, también por las profundidades que alcanzamos, los lobos marinos machos no se acercan mucho a los buzos. Aquí nos llamó la atención que estuvo todo el tiempo el macho de ese arema ahí cerca de nosotros. Y aquí en esta pequeña playa, lo que ustedes ven en ese tipo de zonas tampoco hemos podido apreciar, es que todos los machos están juntos, es decir, todos los que más adelante van a armar su propia lobera, van a tener su propio grupo de hembras, pues por lo pronto agarrando experiencia y empezando a probar pues la interacción, ¿no? De lo que son, la forma en la que se conforman estas loberas aquí en las diferentes islas de todo el Mar de Cortés, principalmente en el lado del estado de Sonora. Así que, pues con estas imágenes, continuamos aquí en Outdoor Sonora. Todavía les tenemos más desde la isla San Jorge. Llegamos al final de Outdoor Sonora. Gracias por su compañía, como siempre, y a toda la gente de Puerto Peñasco que tuvimos la oportunidad de saludar, especialmente a nuestros buenos amigos de Del Mar Charters, a José Flores de Bu Bar por su gran atención, como siempre. El bar más divertido que se van a encontrar en Puerto Peñasco es el Bu Bar. Ahí está en el malecón, ahí está José con todo su personal para atenderles. Un ambientazo todo el tiempo que venimos para acá. Se disfruta de una rica comida, también tienen una carta deliciosa. Así que los invitamos a conocer el Bu Bar aquí en Puerto Peñasco. Les agradecemos a ellos, también a la gente de Peñasco del Sol y a todos nuestros buenos amigos que nos recibieron, como siempre, aquí con los brazos abiertos en Puerto Peñasco. Un lugar que nos gusta mucho visitar, porque hay mucha aventura que realizar, hay de muchas actividades que poco a poco les vamos llevando, como la de los ultraligeros que tuvimos con don Alfredo Gudiño y los ultraligeros del desierto, que también siempre nos invitan a esos paseos sensacionales que tienen. Así que ya lo saben, preparen su fin de semana en Puerto Peñasco, conozcan si vienen a bucear a José, a Del Mar Charters, si vienen también a los ultraligeros, ahí está don Alfredo en la pura esquinita del Reef, y también el lugar para que se diviertan y se hospeden aquí en Peñasco del Sol. Hay mucho, mucho que disfrutar en Puerto Peñasco. Los invitamos, el verano es larguísimo aquí en Sonora y les queda tiempo, no tienen excusa. Por lo pronto yo me despido y recuerden, semana a semana tenemos una cita con lo mejor del turismo de aventura aquí en Outdoor Sonora. Condominios Playa Blanca, el destino número uno en San Carlos por TripAdvisor, presentó. Este programa fue presentado por Río Azul, terrenos campestres en Hermosillo y San Carlos.